que yo veo caras aquí que no conozco. Así que vamos a tratar de conocernos. Y así nos vamos conociendo y constituyéndonos como asamblea, como pueblo de Dios, como hijos del Señor, como hermanos todos. Por ejemplo, ¿dónde están los hermanos que vienen de Pozo al Monte? Ahí están, démosle un fuerte aplauso a cada uno de ellos que han querido unirse en esta fiesta de San Lorenzo. ¿Cómo están? ¡Bien! Sí, bueno, chiquillos, la verdad las cosas que... Tercer año que consecutivo que se viene a saludar a nuestro patrón, a Lolito. Y qué mejor que ustedes, nuestros adultos mayores, nuestros hombres con experiencia. Y la verdad es que acá quiero pedirle a todos ustedes un tremendo aplauso para ese equipo que está detrás de Bambalina, donde está Dirce, Aseo Ornato, el equipo de Relaciones Públicas, adulto mayor, más adulto mayor, adulto valente, todo el equipo que apoya, el equipo de IDECO también. Así que la verdad las cosas, agradecer la convocatoria, desearles también un buen retorno, esperar que la misa haya sido de mucha reflexión. Yo tuve consejo, no alcancé a llegar, se extendió el consejo, así que doy mi disculpa. Pero me comprometí ese día en la reunión que iba a estar hoy día presente y acá estamos. Así que de verdad, muchas gracias, felicidades y esperar seguir trabajando juntos. Así que un aplauso para ustedes, se les quiere mucho. Ya tercer año en tradición que se viene acá a Tarapacá, pero hoy día los agasajamos acá en pleno campo, en plena quebrada, donde se vive la realidad con un almuerzo para ellos. Hay un apego especial a nuestros adultos mayores en torno a mejorar su calidad de vida, entendiendo que también el Estado de Chile está en una deuda histórica con ellos, por las pensiones, por la calidad de vida que se les da en sus años, que tienen que ser los años dorados para ellos. Es por eso que tenemos mucha acción. Hoy día estamos a puerta de la inauguración de un centro de día, el centro de día de la región de Tarapacá, que hemos construido en la casa que estaba destinada para los alcaldes, donde tenemos un equipo multidisciplinario que está trabajando ahí con trabajadores sociales, psicólogos, kinesiólogos, además también de fonoaudiólogos que están trabajando en esa área. Oh, muy estupendo, he salido de un estrés tremendamente agotador. Muy bueno, muy bonita, buena. La verdad las cosas que esto hoy no se paga con nada, porque somos tantos y ustedes atienden a cada uno como que si fuéramos uno. Muy bueno, bien bonito, bien bendecida, porque me tocó llevar la cruz, ¿cómo se llama la cruz? ¿Guaripal? No, una cruz al altar. Ah, súper bien. Bien, pues. Bonito, sí, bonito, bien divertido, bien bonito, bien entretenido, buena atención, bonito. Muy bonito, lo que nosotros veníamos por el día, ¿no? Ah, claro, ¿eh? Claro. ¿Le pareció bonita la actividad? Sí. ¿Sí? ¡Bien! Sí, rico aire. ¿Se conectó a la naturaleza? Sí. Bueno, sí. Sí, porque también así llego a mi hija, pues mi hija se despeja, que nosotros somos las dos nomás, donde ando yo tiene que andar ella.